Aló. ¿Qué más, negro? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho. Vale, ya la Doc está aquí conmigo. ¿Sí? Ya fue la que nos pegó la gripa. Ya encontré el origen. Listo. Yo aparezco aquí en el origen. Dice MNS. Ahí aparece el tren, ¿no? Sí, somos los tres. ¿Me das porfa co-host para yo Convertirte en anfitrión, ¿no? en co-anfitrión, creo. Ya. ¿No puedes prender la cámara? Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a este webinar con Natural System. Mi nombre es Angélica Astudillo, yo soy nutricionista dietista. Actualmente trabajo en fútbol profesional y el día de hoy voy a hablar un poquito sobre los probióticos y nuestra salud digestiva. Entonces voy a compartirles en este momento la pantalla. Bueno, entonces vamos a dar inicio a un webinar bien interesante y lo quiero llamar como lo que todos deberíamos saber. Realmente es un tema que es bastante denso en información, pero mi objetivo es llevarlo como a la parte más sencilla posible para que ustedes puedan entender la importancia y lo puedan aplicar en su vida diaria. Entonces, les voy a contar un poquito los temas que vamos a tocar. Voy a introducirlos un poco al mundo de los probióticos, de la microbiota intestinal, la diferencia entre prebióticos y probióticos, que es algo que nosotros lo hemos escuchado y muchas veces creemos que es lo mismo. Los beneficios que tiene nuestra salud, los beneficios que puede llegar a tener en problemas gastrointestinales que ahora son muy comunes en la población. Y la forma que esos probióticos pueden llegar a fortalecer ese sistema inmunológico. De nosotros algunos consejos prácticos y conclusiones. Entonces, para hablar un poquito o para ahondar en este tema, les voy a comentar algo. Una adecuada alimentación siempre debe incluir alimentos funcionales. ¿Qué son alimentos funcionales? Alimentos que puedan generar un efecto positivo en nuestra salud. Y ahí parten los prebióticos y los probióticos. ¿Cómo está? O sea, la actualidad, ¿cómo está? Pues realmente no somos conscientes de la importancia para nuestra salud. Muchas veces yo creo que alguno ha escuchado como que no, toma probióticos, no te mejora, o solamente lo toman en casos como por ejemplo una diarrea o una gastroenteritis, ¿ya? Entonces, pero la importancia radica mucho más allá. Entonces, partimos también de que existe la microbiota intestinal, que nosotros los profesionales de la salud y de pronto los que estamos bien interesados en este tema de la alimentación, lo reconocemos como un órgano más, porque es uno de los pilares fundamentales para que todo funcione bien y que a veces nosotros no tenemos ni siquiera en cuenta de que todo este proceso inicia desde el parto y desde la calidad de la leche materna exclusiva, pues, o de la lactancia materna exclusiva que se nos pueda dar cuando iniciamos nuestra vida. Y que hay diferentes tipos de estos mencionados anteriormente, prebióticos y probióticos, con objetivos específicos. Entonces voy a hablar un poquito sobre la microbiota intestinal.
Eso es un ecosistema muy complejo, dinámico, realmente está compuesto por trillones de células microbianas que va cambiando a lo largo de las diferentes etapas de la vida, dependiendo de cómo sean nuestros hábitos de vida, ¿sí? Pero todo parte desde el parto, que determina qué tan colonizados o qué tanta colonización de bacterias vamos a tener. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el tracto vaginal de la mujer hay una cantidad de bacterias buenas que cuando, ejemplo, yo tengo el parto de forma natural, pues como madre voy a colonizar a mi hijo de bacterias positivas, pero si tengo un parto por cesárea, la colonización de bacterias va a ser mucho menor. Entonces, de ahí parte el mito de que si tienes un hijo por parto natural, va a ser mucho más sano, no, va a ser más guerrero, va a ser todo, o sea, de ahí parte ese mito. Pero no es tanto, o sea, no es tan radical, porque nosotros desde una buena lactancia materna podemos también empezar a volver a colonizar esa microbiota intestinal del ser humano, si de pronto hemos tenido un parto por cesárea. Entonces, bueno, voy a hablarles sobre los probióticos, y estos son microorganismos vivos con características bien particulares que cuando se consumen por el ser humano, pues mejoran esa microbiota intestinal que les mencioné anteriormente. Y evitando, o sea, el objetivo es evitar que esa microbiota intestinal sea como expuesta a patógenos o a enfermedades que puedan afectar directamente nuestra salud. Yo soy una pensadora de que el intestino es como nuestro segundo cerebro. O sea, si nosotros no estamos bien intestinalmente, créanme que no vamos a funcionar bien. Y yo creo que aquí todas las personas que sufren de colon irritable, de inflamación, de estreñimiento, saben que la vida no es lo mismo si no tuviéramos esa sintomatología. Se los digo porque desde experiencia personal, yo antes no tenía ningún problema gastrointestinal, pero por el COVID yo tuve mucha sintomatología gastrointestinal de diarrea y vómito por muchos días. Entonces, de ahí parte, desde ese momento a mí me tocó empezar a suplementarme con probióticos, reestructurar un poquito la alimentación con el objetivo de empezar a sanar y de pronto poblar esa microbiota intestinal que se, o sea, perdió muchas de esas bacterias buenas en ese proceso. Y eso me ha ayudado de pronto a amortiguar la sintomatología, que es una de las cosas que créanme que es bastante desgastante uno estar siempre inflamado o con estreñimiento, porque son como los dos lados. ¿Listo? Entonces, los probióticos hay dos géneros, los más comunes, que son los lactobacillus y los bifidobacterium. ¿Sí? Ellos cumplen con requisitos como, por ejemplo, la viabilidad durante el procesamiento y el almacenamiento de alimentos. Por ejemplo, cuando yo proceso un alimento con probióticos, esos probióticos deben, como son microorganismos vivos, deben tener la capacidad de vivir tanto en el alimento como cuando los ingerimos, puedan vivir dentro de nuestro intestino, que de por sí es un ambiente bastante ácido. Entonces, tienen esas características. También, como lo mencioné, pues tienen la posibilidad de cumplir o de vivir en esa estabilidad de nuestros ácidos gástricos y deben tener la posibilidad también de adherirse a nuestro intestino, ¿sí? Porque no todo lo que nosotros consumimos tiene la capacidad de adherirse al intestino y los probióticos sí cumplen con esos requisitos. Entonces, ya voy para el otro lado, son los prebióticos. Los prebióticos son alimentos que la mayoría son altos en fibra, que actúan como alimento para esa microbiota intestinal. O sea, ¿el objetivo cuál es? Ellos alimentan esos microorganismos o hacen que esa microbiota intestinal esté apta para que esos microorganismos que son los probióticos lleguen ahí y puedan generar un equilibrio y puedan reproducirse, ¿sí? Y tengamos una población grande de bacterias buenas para que nuestra salud se vea beneficiada. Entonces, yo puedo consumir probióticos, pero si no le doy un alimento, que son los prebióticos, para que ellos puedan vivir, colonizar más bacterias y demás, pues no estaríamos haciendo nada. Entonces, la participación de los prebióticos en el equilibrio y la diversidad de la composición de la microbiota intestinal es un factor decisivo para nuestra salud. Entonces, les voy a contar un poquito de los prebióticos. Realmente la mayoría son fibras solubles, son las que se absorben en el agua y las que
como que se condensan y permiten que esa lubricación intestinal sea lo más adecuado. Entonces, tenemos dos que son las más escuchadas, que son los fructooligosacáridos, que son un tipo de fibra formada por diferentes moléculas de fructosa, ¿sí? Que es el azúcar de la fruta. Y también se consiguen en algunos, como los fructanos y la inulina, que se consiguen en alimentos como la cebada, el trigo, el centeno, y la inulina que se consigue sobre todo en espárrago, ajo y cebolla. Hay otros alimentos, pero quiero mencionar esto porque es donde más podemos encontrarlos. Entonces, que, o sea, esos alimentos que logran que yo tenga un aporte de fibra soluble, ¿sí? Que me genere o me genere esa condensación durante el intestino para mejorar la salud intestinal. También tenemos los galactooligosacáridos, ¿sí? Que se pueden encontrar en frutas como naranja, mango, ciruelas, manzana, ¿sí? Por eso yo creo que alguien ha escuchado que si tenemos diarrea o problemas gastrointestinales, pues comamos manzana o pera, porque lo que hace esto es empezar a condensar esos desechos para que de esta forma, pues podamos, o sea, para que la motilidad intestinal vuelva a su normalidad, ¿listo? Y que el bolo también vuelva a su normalidad. También lo podemos encontrar en verduras como zanahoria, remolacha, pepinos. Entonces, quiero aprovechar este momento para contarles un poquito sobre el producto de Natural System que se llama BeWell. Tiene algo que muy pocos productos tienen, que es esa fusión de prebióticos y probióticos. Entonces, vamos a revisar, pues tiene varias cepas, yo les mencioné que la mayoría eran lactobacillus o bifidobacterium, y hay diferentes tipos de esos lactobacillus. Entonces, los que más evidencia tienen sobre el beneficio en la salud son el lactobacillus caseus y el lactobacillus plantarum. Entonces, van a ver que este producto cuenta con estas dos cepas de probióticos. Y también que es muy importante que haya la combinación de las dos cepas para enriquecer o para facilitar esa colonización de nuestra microbiota intestinal. Pero como les mencioné anteriormente, que podemos tener todas las cepas de probióticos posibles, pero si no tenemos ese alimento para crear o colonizar mi microbiota intestinal, como son los prebióticos, ven acá que este suplemento tiene fructooligosacáridos, ¿listo? Eso es lo que va a permitir que esos probióticos realmente vayan y cumplan su función. Entonces, esa es la importancia de pronto reconocer o entender este tema desde una parte superficial al menos, porque muchas veces nos han dicho, compre probióticos, consume malos y demás, pero si no sabemos cuáles son los que más deberíamos consumir y cuál sería la forma más eficiente de consumirlos, pues aquí ya lo saben. Es un suplemento que tiene varias cepas, de las dos cepas más reconocidas y estudiadas por su alimento, que serían los fructooligosacáridos, que serían los probióticos, los prebióticos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios más grandes de para la salud de esos prebióticos? Entonces, lo primero es que tiene gran habilidad para unirse a las células del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa habilidad de poder ser permeable a esa célula gastrointestinal, pues voy a tener la posibilidad de brindar mayor salud o mayor eficiencia en mi accionar. También aumenta la función intestinal. ¿Qué pasa? Muchas veces la gente dice, no, es que yo me alimento muy bien, pero puede que esa microbiota intestinal no esté sana o usted no tenga la cantidad de bacterias suficientes para que todos los nutrientes que usted consuma se puedan absorber en gran proporción. Es uno de los errores de mucha gente, que puede comer muy saludable, pero no ve resultados, o por ejemplo, no, o se hacen exámenes de laboratorio y ven que no, pues que no hay una evolución, principalmente porque está fallando algo en la función intestinal. Mejorar el tránsito intestinal, que es vital, o sea, el tema de la motilidad intestinal, de entrar siempre al baño, todos los días, ojalá ya una vez, es bien importante. Y lastimosamente por el estilo de vida de muchas personas, por el estrés, por la falta de sueño, por malos hábitos de alimentación, por todos los conservantes, preservantes que tiene la industria en los alimentos, pues esto se empieza a dañar o se empieza a ralentizar. También pues disminuye todos los dolores abdominales, la flatulencia, la inflamación, que hábitos como los acabo de mencionar puede ocasionar.
También es importante que cuando mejora la absorción intestinal, pues nos ayuda sobre todo a potencializar la absorción de vitaminas y minerales, que como ustedes saben, realmente ese consumo, a veces que nos dicen coma frutas, coma verduras, es importante, pero todo tiene un porqué y para qué. Las vitaminas y los minerales terminan siendo esos obreros que van a tratar de llevar cada nutriente que yo consuma al lugar específico para cumplir una función adecuada. Entonces, por ejemplo, de los más importantes está el calcio y está la vitamina B, que necesitamos pues que vayan a cumplir esas funciones y potencialicen nuestra salud. Y algo que es muy importante que lo vamos a tocar ahora es que potencializan las células inmunológicas. Miren, nuestro sistema inmunológico no es que se pueda poner a trabajar mejor, sino que siempre se va a poder colocarlo a trabajar de una manera eficiente. Todos tenemos un sistema inmunológico, pero si no tenemos un ambiente para que ese sistema inmunológico y todo su proceso, pues, o la cadena de proteínas y demás que hacen que ese sistema inmunológico esté potencializado, pues vamos a obtener como depresión del sistema inmunológico y nos vamos a enfermar. O sea, ¿no les ha pasado que muchas veces cuando han tenido un problema personal, cuando han tenido mucho estrés, cuando no han dormido, es cuando más fácil se enferman? Es porque realmente no hay un ambiente adecuado para que las células inmunológicas cumplan la función de protegernos ante esos patógenos. Entonces, voy a tocar un poquito sobre los beneficios que tienen estos probióticos en tres problemas gastrointestinales que yo creo que si hacemos una encuesta, mucha gente padece esto. Primero, el síndrome de colon irritable, que mucha gente no está diagnosticada, pero tiene sintomatología como inflamación, pesadez, flatulencia, dolores abdominales. El estreñimiento, que ahora la gente ve muy normal, no entrar al baño por 2 o 3 días, porque ya se han acostumbrado a vivir frente a eso. Y pues las diarreas, si uno lo crea, a veces hay alimentos o hay hábitos que hacen que ese intestino no tenga la capacidad de condensar ni consolidar y que todo nos pase derecho. Entonces, esas tres sintomatologías pues se pueden mejorar si yo tengo un consumo adecuado de probióticos. Y entonces voy a tocar y les voy a contar un poquito qué tipo de cepas nos podrían ayudar para mejorar esa sintomatología. Entonces, para el síndrome de colon irritable, la mejor cepa es la Bifidobacterium infantis y los lactobacillus. Pero poseemos un problema que está principalmente en lácteos como yogur, suero de leche, algunos, los pepinillos cuando han pasado por proceso de fermentación, ahí tenemos un gran aporte de esa cepa de bacterias o por la suplementación. Pero ¿qué pasa? Como les mencioné, la industria actualmente nos está colocando demasiados conservantes y preservantes en los alimentos y cualquier tipo de ingredientes que uno ni siquiera cuando lee las tablas nutricionales, pues entiende. Entonces, es ahí cuando me dicen, sí, yo tengo que tomar yogur para mejorar o para consumir probióticos, para mejorar el síndrome de colon irritable, pero es lo primero que está generando que haya inflamación. Entonces, es ahí donde uno recurre pues, a la suplementación de probióticos o a buscar yogures ojalá naturales, que es lo que uno siempre pide, que al menos no tengan muchos ingredientes. En el mercado hay varios, sino que procuro no hablar de marcas en estos espacios, pero lo que sí les recomiendo es que ustedes cojan un yogur, revisen el etiquetado nutricional donde es ingredientes, que tenga solamente la leche y los lactobacilos y listo. Si tiene azúcar, pues que tenga azúcar, que tampoco es lo ideal, pero pues hablando desde la parte de salud gastrointestinal, debería tener la leche y debería tener los lactobacilos. No debería tener 10.000 cosas de chorrera que aparece a veces ahí, entonces para que lo tengan presente. Para el estreñimiento, la mayor cepa pues, que deberíamos consumir es los lactobacilos K6. Esos lactobacilos se pueden encontrar, yo creo que todos aquí hemos escuchado, o en algún momento hemos leído algo sobre la famosa kombucha, que es una bebida fermentada que ha logrado tener ese tipo de cepas y esto mejora mucho el estreñimiento. No sabe muy rico, pero es una forma de nosotros poder empezar a potencializar esa mejoría del estreñimiento. Y también está, por ejemplo, el kefir. El kefir tiene una ventaja. El kefir puede ser un kefir láctico
¿sí? O un kefir que se pueda fermentar con azúcar o con panela. El kefir láctico, pues de saborcito no son tan chéveres, pero uno puede empezarlos a incluir progresivamente, uno se va acostumbrando al sabor. Se los digo porque yo no era tan amiga del kefir ni de la kombucha, pero yo ya los hago parte de mi alimentación, porque es una forma de verdad de yo empezar a darle vida a mi microbiota intestinal. Acuérdense que son microorganismos vivos, entonces necesito que esos microorganismos realmente no se mueran, se colonicen más y me empiecen a mejorar esa sintomatología. Porque personalmente, aparte de lo que les mencionaba del COVID, que me pasó, pues tengo una vida bastante rápida por mi trabajo. O sea, para nadie es un secreto que trabajar en fútbol siempre es algo un poco demandante, pues porque el fútbol no se descansa. Entonces, pues ahí también se ven reflejados algunos temas de mi vida en mi salud gastrointestinal. Entonces, es importante empezar a incluir esos alimentos o como tal los probióticos ya en suplementos y pues empezar a obtener esos beneficios en la salud. Para la diarrea, lo ideal es tener una mezcla de estas dos cepas y más sobre todo si el episodio es crónico, es agudo. Por ejemplo, en un episodio gastrointestinal, pues uno ojalá pudiera al menos consumir pues algo de probióticos inmediatamente. Uno de verdad tiene una mejoría en casi 25 horas aproximadamente después de tratamiento. Entonces uno va a disminuir progresivamente ese número de deposiciones gracias a los probióticos. Entonces no es tomar algo que nos para la diarrea, es tratar, o sea, cuando tenemos diarrea, las bacterias buenas también se van a eliminar, buenas y malas. Podemos tener diarrea por un tema viral, gastrointestinal, o sea, lo que sea, pero siempre va a haber una pérdida de bacterias buenas y malas. Entonces, yo necesito tratar de recuperar las buenas, que son las que me van a permitir que el ambiente vuelva a estar normal. Entonces, es importante iniciar un protocolo de probióticos, al menos agudo, por 5 días, 2 veces al día, ¿ya? Digamos, si hablamos del B-Well, él viene en sachets, entonces sería consumir 1 en la mañana y 1 en la tarde cuando voy a consumir, cuando sea en algún proceso pues gastrointestinal. Bueno, voy para una parte que es un poquito compleja, pero no la quiero, o sea, no la quiero volver tan pesada, sino que quiero que entiendan que cuando yo, el beneficio de la magnitud de uno poder tener una microbiota intestinal saludable y tener un consumo de probióticos, porque es que el sistema inmunológico se va a ver netamente beneficiado, sí, se va a potencializar de una manera increíble, como les digo, o sea, uno aumenta el sistema inmunológico, sino que lo ve más eficiente. Y entonces, ¿qué pasa con los probióticos? Ellos directamente van a ir a esa célula, ¿listo? Y van a tratar de, o sea, van a empezar a competir con esos patógenos y van a hacer como una función antimicrobiana siempre para el sistema inmunológico. Y pues también van a tratar de defender siempre, siempre, siempre el lugar donde quiera entrar el patógeno. Entonces es tan fácil como lo que les voy a mostrar aquí. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre... Entonces, ¿qué les quiero decir? Bueno, es tan fácil como explicarlo de esta forma. Digamos que los macrófagos son glóbulos blancos que hacen parte de nuestro sistema inmunológico, que son como esa célula que va a ir a encapsular el microorganismo que va a destruir. Entonces, yo tener un consumo adecuado de probióticos va a hacer que ese macrófago pueda reaccionar de una forma más rápida. Por ende, va a aumentar todo lo que son las famosas inmunoglobulinas, que es cuando yo tengo algún patógeno que no está bien, que mi cuerpo tiene que atacar, pues ella se aumenta con el objetivo pues, de llegar al patógeno y erradicarlo, ¿ya? Entonces, pues es una forma de que la respuesta del sistema inmunológico sea más eficiente. Entonces, por ahí ya todo el mundo va a empezar como a decir, bueno, entonces el consumo de probióticos realmente es importante. Modulan todo el perfil de citoquinas, que son las citoquinas, son las proteínas encargadas de la comunicación celular. O sea, ellas, entre ellas se mandan información
para decir, bueno, ven porque necesitamos ir a atacar ese patógeno. Entonces, esas son sobre todo las encargadas de toda esa parte antiinflamatoria. Ya son, ellas van directamente, cuando hay alguna inflamación por algo, van directamente a ese lugar a disminuir esa inflamación. Y inducen a la tolerancia a antígenos alimentarios. ¿Cuáles son estos antígenos alimentarios? Todo lo que nos provoca alergias o problemas, intolerancias alimentarias, entonces van a empezar a mejorar esos síntomas. Ejemplo, casos de mi consulta, que los voy a mencionar. Angélica, lo que pasa es que yo, a mí me encantan los frijoles, pero realmente no puedo con los frijoles. O sea, me los como y me caen súper mal, o me dan diarrea, o me dan inflamación y demás. Es porque sí, los frijoles desde su composición nutricional tienen en su estructura temas inflamatorios, pero si yo tengo un ambiente gastrointestinal bueno, la sintomatología va a ser mucho menor. Entonces, pues listo, si nos caen mal los frijoles, ¿qué hacemos? Pues obviamente no lo vamos a consumir con mucha frecuencia, pero el suplementarnos con probióticos o aumentar el consumo de probióticos en nuestra alimentación va a permitir que esa sintomatología posterior a consumir esos frijoles o el alimento que del cual yo pueda ser intolerante y demás, pues la sintomatología sea mucho menor. Entonces, digamos que ahí radica la importancia de. Y también tienen una ayuda que no es directamente en el sistema inmunológico, pero tienen, o sea, ellos mantienen luchando con patógenos por nutrientes. Entonces, cuando yo tengo un patógeno en mi cuerpo, ¿sí? Que él va robándome lo que nutricionalmente me he comido y que tiene que ir a cumplir funciones, entonces el probiótico siempre va peleando con ellos por ese nutriente. El probiótico coge ese nutriente y lleva, o sea, o hace que llegue a su lugar de manera como sana, ¿sí? Los probióticos le van a alterar como el hábitat a esos patógenos, o sea, van a estar en el patógeno va a llegar a un punto donde ya no va a poder vivir, o sea, tiene que morir sí o sí, si hay una colonización buena de bacterias. También producen bacteriocinas que las van a inhibir los patógenos, como les dije, pues va a disminuir cualquier tipo de probabilidad de enfermarnos con frecuencia. Yo que trabajo en deporte, créanme que es una de las recomendaciones principales que uno le puede hacer a un deportista. Primero, por los viajes, por los cambios de temperatura, porque pues, el entrenamiento siempre hace que nuestro cuerpo esté en estrés interno, que esté generando adaptaciones, hay ruptura de tejidos y demás. Entonces, somos más propensos a las enfermedades. Entonces, y el estrés también genera que ese sistema inmunológico se vaya a disminuir. Entonces, al suplementarme con probióticos es una forma de mejorar que o hacer que todos los factores realmente no repercutan tanto en mi salud. Y les cuento, o sea, yo desde que consumo probióticos, a mí, pues, yo nunca he sido enfermarme mucho, pero por mi estilo de vida, por el ritmo, lo estaba haciendo. También por el tema gastrointestinal, que no tengo un buen ambiente de microbiota intestinal, me estaba enfermando mucho. Y cuando empecé a consumir los probióticos de manera consciente, porque uno sí se lo toma un día y luego, la idea es que sean, que sean constantes con ese consumo de probióticos, sea por alimentación o sea por suplementos, para que puedan realmente tener ese beneficio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los consejos prácticos que yo les puedo dar a ustedes el día de hoy para empezar, ¿sí? Para empezar a crear un ambiente adecuado para esa microbiota intestinal, aparte de todo lo que les mencioné, de los probióticos, de cuál es la opción, de por qué sí, de por qué no, cuáles son las cepas, cuáles son las que tengo que revisar, ¿ya? Es que o sea, la vida de nosotros en este momento está como a 10.000 revoluciones. O sea, de verdad que uno a veces no lo cree y pues yo a veces pensaba que era solamente yo, pero de verdad que todo el mundo anda como a 10.000 revoluciones porque estamos ahí como tratando de siempre ir un paso más adelante. Entonces, mejorar los estilos de vida que repercuten. No solamente comer bien, que de por sí mucha gente no tiene buenos hábitos de alimentación y es algo que nosotros estamos ahí día a día tratando de trabajar en eso. La educación alimentaria para que los buenos hábitos de alimentación estén en la mayoría de personas, porque ustedes son lo que comen, esa es la realidad. Entonces, el problema no está en la hamburguesa que me como una vez cada mes, sino el problema está en todo lo que yo me pueda comer industrializado, por fuera, comida rápida, frecuentemente.
¿ya? Entonces, y ahí parten muchas cosas. El manejo del estrés, créanme que eso es bien importante, porque solamente el estrés aumenta el cortisol, y al yo tener el cortisol aumentado, créanme que cualquier tipo de espacio o de hábitat de mi cuerpo, ¿sí?, pues va a estar alterado. Entonces, solamente con empezar a manejar el estrés, buscando otras opciones, como realizar actividad física, hay suplementos como la ashwagandha que sirven muchísimo para disminuir el cortisol, tener un buen descanso, ¿sí? Tenemos un problema, que a veces decimos, no, yo me acuesto a las 12 o 1, pero me estoy levantando a las 8 de la mañana, dormí las 8 horas. Nosotros tenemos un ritmo, un reloj de ritmo circadiano, que el cuerpo está como codificado para tener momentos de descanso. Y solamente se logra recuperarse, solamente se logra descansar cuando tengo un periodo de sueño reparador. Y el sueño reparador solamente se logra si yo tengo un sueño profundo durante un periodo, por ejemplo, 10, 11 de la noche, que yo esté en sueño profundo. Entonces, si yo no logro que tener ese sueño profundo en ese periodo, pues me acosté a la 1, 2, pues ya, o sea, voy a dormir, pero no voy a descansar. Entonces, de ahí parte todo. Puedes dormir, pero no siempre dormir significa descansar. Incluir más frutas y verduras, y esto puede aprovechar este momento porque hay bastante gente conectada, porque lastimosamente la nutrición se volvió como una opinión y no es una ciencia para mucha gente, y ahora en las redes sociales hay demasiada gente hablando cosas incoherentes de la nutrición, y ahora hay un tema de que la fruta es un veneno, que no sé qué, bueno, 10.000 cosas, y de verdad nosotros estamos como profesionales, estamos preocupados porque, o sea, no hay nada mejor que el consumo de frutas y verduras para obtener nutrientes pues de la naturaleza, ¿sí? O sea, nutrientes que no están procesados, nada de eso. Obviamente todo en exceso es malo, pero pues porque es lo que esos influencers, esas personas en las redes sociales quieren mostrar, pero yo les digo, la gente le tiene miedo a un banano, pero no le tiene miedo a unas galletas dulces. O sea, son cosas que uno a veces no tiene en cuenta, y son muchos más los beneficios que te puede brindar. En este caso, voy a hablar desde la parte gastrointestinal, por ejemplo, o la parte nutricional a tu cuerpo, el consumo de frutas y verduras, que cualquier barrabasada que estén viendo en las redes. Entonces, es importante que lo tengamos presente. El consumo de bebidas alcohólicas, miren, el alcohol va a dañar directamente ese ambiente o ese hábitat de nuestras bacterias buenas, las va a dañar. Entonces, consumir alcohol no es una opción, y más si tengo problemas gastrointestinales. Si yo tengo un tema de síntomas de colon irritable, tengo un tema de inflamaciones constantes, si tengo un tema de estreñimiento, trate de no consumir alcohol nunca, ¿sí? Obviamente, pues la mayoría de gente lo consume de manera social, en eventos, todo, pero busque la forma de que no sea tan frecuente su consumo, porque eso directamente le va a afectar a usted ese ambiente. Puede consumir los probióticos que quiera, pero si consumen alcohol, no van a tener un ambiente adecuado para vivir, se van a morir. Entonces, es una de las consumos prácticos pues, que tenemos. Aumentar el consumo de alimentos fuentes de cepas probióticas. La mayoría son alimentos que de pronto pueden generar inflamación, sí, porque pues, ya, no, o sea, ya no está ese ambiente adecuado para. Entonces, pues podemos buscar suplementos de probióticos, como B-Well serán una muy buena solución, una muy buena opción. Porque pues desde la teoría les mostré el por qué puede ser uno de los suplementos más usados en esta área. Obviamente hay muchas marcas, no las voy a mencionar, pero hay muchas marcas que cumplen con estas cepas y demás, pero el tener el beneficio de tener los probióticos y los probióticos en otro lugar es una forma también de optimizar la función. Uno siempre usa que todo lo que uno haga pues, sea de forma eficiente para que los resultados sean mucho más rápidos. Y pues realizar actividad física. El mundo se está convirtiendo en un mundo sedentario. Es más, ustedes si saben las cifras ahorita de la encuesta en Colombia, es que más del 60% ya son personas con sobrepeso o obesidad, y casi el 52% son personas sedentarias. Entonces uno dice, listo, no, es que yo voy al gimnasio una hora, pero estás todo el día en la oficina sentado, eres sedentario. O sea, lo de Dios es que empiecen a realizar actividad física, que se muevan más, que caminen más, que se van escaleras, que, o sea, traten de gastar más energía moviéndose. Que todo lo que sea incentivar al sistema musculoesquelético a moverse, también manda mensajes a toda nuestra parte, tanto inmunitaria como gastrointestinal.
Mucha gente me dice, Angélica, yo empecé a entrenar y ya entro al baño sin problema. Eso mejora mucho la motilidad intestinal. Y como ya el cuerpo está más necesitado de nutrientes, porque lo está usando en la recuperación muscular y demás, pues todo lo que yo consuma también, de una forma, pues de mejorar esa salud. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Es un tema que de verdad, pues, no se le ha dado mucha importancia y agradezco que estén aquí para de pronto ya ustedes entender y irse con este mensaje de la importancia de tener un consumo de probióticos, que no solo tiene que ser por suplementos, hay muchos alimentos que se pueden hacer. Es más, uno puede hacer el kefir en su casa, yo lo he hecho, con panela o con azúcar. Ellos, uno los pone como en agüita, pone obviamente el kefir, que son esos microorganismos vivos, los venden con la azúcar o la panela necesaria para la cantidad de microorganismos, uno lo deja varios días ahí. Ellos se encargan de comerse todo eso, de fermentarse y pues se crea mal, o sea, se genera mayor colonización de esas bacterias en esa bebida y ustedes la pueden consumir en casa. También preparar yogur en casa no es tan difícil, entonces es una forma de que ustedes eviten la cantidad de ingredientes que puede agregar la industria en un yogur. Bueno, y pues nada, la importancia de entender el porqué y para qué de los probióticos y los prebióticos, que como se los mencioné inicialmente, pues a veces ni sabemos la diferencia, que creemos que es lo mismo, que entonces acuérdense que unos son el alimento para que esos microorganismos puedan vivir en esa microbiota intestinal y los otros son los microorganismos vivos que están ahí para mejorar la salud. Entonces, les agradezco por su atención. Quiero saber si hay dudas, hay inquietudes. Listo. Para irles contestando las inquietudes que tengan, entonces trataré pues de ser lo más clara posible. Bueno, una pregunta interesante es, ¿a qué horario recomienda preferiblemente tomar los probióticos? Entonces, voy a hablar de mí y de lo que realmente, pues, en la literatura está, pero es importante, ojalá, uno tomarlo en un momento donde, digamos, no tenga el estómago con nada. Entonces, yo, por ejemplo, me levanto, me tomo los probióticos, me baño, me alisto, y ya pues, a los 40 minutos más allá, pues, desayuno. O también a veces cuando se me pasa porque salgo corriendo, me les digo, pues me mantiene como muy acelerado, pues ya cuando he cenado, por ahí a las 8 de la noche, 7 y media de la noche, y sé que me acuesto para las 10, más o menos ahí los consumo. ¿Cómo hay otros probióticos también en el mercado que tú puedes consumir con los tiempos de comida? Entonces depende mucho pues de lo que tengas. Por ejemplo, yo el B-Well me lo puedo tomar en la mañana o en la noche, como te lo digo. Bueno. La siguiente es, bueno, ¿con qué consistencia se puede tomar? Entonces, yo tengo una recomendación, y es que ya lo he podido experimentar, y es que uno debe dar la oportunidad al organismo de también producir esos microorganismos, ¿sí? Porque ellos se reproducen internamente. Yo puedo hacer unos periodos de consumir esos probióticos por 3 meses, por ejemplo, y yo paro más o menos 15 días. Vuelvo 3 meses a consumirlo. Las personas que sufrimos ya de los problemas gastrointestinales que les mencioné, pues sería un apoyo de algo que ya haga parte de nuestra alimentación diaria y de nuestra vida, ¿sí? Las personas diabéticas lo pueden consumir. Obviamente, pues, debe ser una presentación de probióticos, ojalá sin ningún tipo de azúcares añadidas, porque en el mercado hay 10.000 cosas que ustedes se van a encontrar que pueden tener azúcares añadidas solo para mejorar la palatabilidad. Entonces, tratar de que sean o en cápsulas, que no tengan azúcares añadidas,
O si es el polvo, pues que tampoco tengan gran cantidad de azúcares. Es más, para una persona diabética, créanme que puede tener sus beneficios directos en todo ese proceso, pues, del tema insulínico. No es que vaya a ser la solución, pero siempre va a aportar. O sea, si mi organismo está en un ambiente que pueda hacer que las funciones sean más eficientes, créanme que eso va a ayudar. ¿A partir de qué edad se pueden comenzar a tomar suplementos de probióticos? Digamos que yo todo para los niños, siempre consúltenlo a su médico de cabecera, a su pediatra de cabecera. Sin embargo, los probióticos son microorganismos vivos. Ustedes, o sea, desde el parto empezamos a colonizar esa microbiota intestinal. Entonces, consideraría, ya hay probióticos kits, hay marcas que tienen probióticos kits, sobre todo para, como uno lo consume por unidades o billones de cepas y demás, entonces esos probióticos pueden tener menor cantidad y pueden tener no tantas cepas, sino unas en específico. Entonces, ahí se puede tener como ese conjunto. ¿Se puede preparar? Yo justo lo mismo que se prepara que sí, se pueden preparar. Es más, que digo, de verdad, la receta es súper sencilla. Ustedes cogen una leche, ¿sí? Pues yo la hago con leche descremada o lactosada, como ustedes les guste, de verdad, o como les caiga mejor. El secreto de las recetas es súper sencilla, ustedes lo ponen a calentar, ¿listo? Y lo que hacen es, yo lo hago de esa forma, yo cojo un yogur que solamente tenga leche y los cultivos lácteos. Marcas no les voy a dar, pero léanlo en los ingredientes. Hay una marca que viene en un tarrito sin sabor que solo tiene esos dos ingredientes. Entonces yo pongo esa leche, un litro de leche, lo pongo a hervir. Pues realmente ella no puede hervir, perdón, lo pongo a calentar. Ella no puede hervir, no puede llegar a ese punto. ¿Cómo sé que ya puedo echarle el yogur cuando ya, por ejemplo, como que uno le pone el dedito y ya, como a los 5 segundos ya no puede, ya no aguanta el calor? Sé que es una receta así como muy casera, pero es una forma fácil de saber. Le echo el yogur, lo revuelvo y lo dejo tapado, ojalá con una bolsa negra, en un lugar donde no le dé la luz, por un día y medio, y lo voy revisando. Y ahí ya ese yogur empieza a generar esa consistencia, ¿sí? Y pues es una forma de ustedes hacer como gran volumen de yogur en casa y consumir una buena fuente de producto. Realmente la mayoría o la hacen para los lactobacilos. Lo ideal es tomarlo con el estómago vacío, sí, porque así como yo siempre recomiendo que lo primero que yo consuma en el día sea una fruta para que llegue al estómago y se pueda absorber, o la biodisponibilidad de los nutrientes sea lo ideal, el aporte de fibra sea como más eficiente, pues es una forma de volverlos un poco más, no se puede decir, no eficientes, no, sino como que puedan tener mayor biodisponibilidad. ¿Listo? Pero igual, o sea, si yo me lo tomo con las comidas, tampoco es que vaya a perder el efecto. Bueno. La recomendación es que muchas veces podemos comprar las cepas de los microorganismos y prepararlos, así como se prepara el kefir. Entonces, es una buena opción que pueden tener. Y de verdad, hay que decir que pues, si uno lo hace en casa, el sabor al principio no es tan chévere, pero luego uno le va poniendo como caliente, bien frío, con hielito, está bien. Listo, no hay más preguntas. Bueno, entonces la idea es que con las personas que están aquí conectadas vamos a hacer una rifa con Natural System de unos productos, claramente los probióticos. Entonces vamos a hacer, creo que el mecanismo es una ruleta, ¿verdad? Con las personas que están conectadas. Ah, ok, pero antes de eso... bueno, antes de esas dos preguntitas que sí quiero responderlas, la prescripción del producto es un sachet
en 200 mililitros de agua, también se puede tomar en jugo, ojalá en nada caliente, porque eso también daña pues el como al microorganismo. Acuérdense que estamos consumiendo microorganismos. Restricciones no hay, hasta el momento pues no hay efectos secundarios directos del consumo de probióticos. Obviamente pues yo siempre procuro, si hay una prescripción de un sachet para los días, para cada día, esa es la prescripción. Cuando yo tengo temas agudos, de verdad agudos, diarreas, colon irritable, en episodio agudo, yo me tomo. Y sé que tengo muy buena evidencia para respaldarlo y puedo tener muy buena respuesta. Listo. Bueno, ya contesté las dos que faltaban. Ahora sí, pues la idea es que lo rifemos. No sé cómo hacemos el mecanismo. Bueno, entonces primero vamos a rifar las dos cajas de 30 unidades, o sea, de cajas de 30 unidades de probióticos. Bueno, vamos a rifar la primera unidad. Listo, entonces la ganadora es Edna Gisela Prieto. Bueno. Bueno, deben mirar el chat y por favor los ganadores van a mandar esos datos que están, que es el nombre completo, la cédula, el correo, la dirección y pues el número para que se les hagan llegar, pues. Bueno, ¿con cuál seguimos? Bueno, el siguiente ganador es Wilfredo Celi. Entonces, por favor, envíen los datos. Ah, ok. Entonces, toca volver a rifar. Listo, entonces, Marjorie, por favor, para que envíes los datos y te puedan hacer llegar tu premio. Listo, ahora vamos a rifar dos de 60 unidades. Listo, entonces el primer ganador de la caja por 60 es Andrés Mauricio Fonseca. Entonces, por favor, dejen los datos en el chat. Listo. La siguiente ganadora es
Gina Marcela Díaz. Bueno, entonces, por favor, los ganadores envíen los datos. Muchas gracias por el tiempo, por la atención. Esperamos pues que sigan asistiendo a los webinars que Natural System tiene para ustedes. Son muchos temas súper interesantes. Entonces, frente a cualquier duda, inquietud que se tenga, también estamos pues dispuestos a contestarlos. Por favor, no se olviden antes de cerrar el Zoom, enviar los datos, porque si no, no podemos enviar los premios. Entonces, por favor, para que los envíen. Bueno, ahora sí, ya terminamos. Por favor, los ganadores, no olviden mandar los datos. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad.